Hola, ¿qué tal, amigos que nos sintonizan a través de Radio TV, Canal 14? Hoy me encuentro aquí en uno de los parques de West New York. Estoy enfrente de la estatua de Cristóbal Colón, un monumento pues que el alcalde de aquí de West New York le hizo a sus ciudadanos, ¿ok? Es en dedicado al navegante. Así que como pueden ver, como pueden ver en las imágenes, este parquecito tiene de todo. Tiene estos toboganes para que los niños pues se puedan deslizar. También ahí estamos viendo la otra deslizadero grande que tiene. Y también tiene, pues, si usted tiene ganas de andar en bicicleta, vamos a ir a mostrarles de cómo usted puede rentarse una por el tiempo que usted quiera. Aquí estamos, como les dije, pues en la estación en donde se rentan estas bicicletas. Pues aquí, como les dije anteriormente, pues se baja una aplicación, ok, donde usted puede pues introducir su tarjeta de crédito. Y cuando usted viene acá, simplemente pues ellos le dan un pin y usted lo introduce en esta parte acá, ok. El número de bicicleta pues está ahí, ok. Aquí introduce el número de pin y ya se deslaquea. Y bueno, y usted la puede usar pues hasta el tiempo que usted quiera, y puede regresarla en otro lugar que no sea acá, que usted vea otra estación, ahí usted la puede conectar. Y ahí pues usted presiona OK, que ya usted está entregando la bicicleta y listo. Así que vamos a seguir continuando en este parquecito, trayéndole también. Tenemos una estatua allá que vamos a ir a averiguar de qué se trata. Y también pues en el parquecito para los perros. Bueno, amigos, este es el parquecito pues de los perros, donde todas las personas pues traen sus mascotas, que se diviertan un rato también, y los sueltan ahí y los perritos empiezan a carrerear, a hacer de las suyas. También está equipado con bolsas por si el perrito pues hace sus necesidades. Y mientras tanto pues los adultos se sientan en las bancas que están ahí pues, y a conversar con los demás personas que también tienen sus perritos. Gracias por ver Una Vista con Erly Ramos. Nos vemos en la próxima edición.